Bienvenidos a Todo Balón. De una vez iniciamos con las noticias acerca del fútbol boliviano. Ayer domingo 24 de julio se jugó la quinta fecha del torneo clausura en Bolivia con los partidos de Always Ready y Real Tomayapo. El conjunto de la banda roja ganó el partido por 5-0. Después se enfrentaron The Strongest y Aurora. El conjunto atigrado se llevó la victoria por 4-0. Y el último partido de la jornada de ayer fue el de Independiente Petrolero contra Universitario de Sucre. El conjunto de Independiente se llevó el encuentro por 2-0. Los goles para la victoria de Independiente Petrolero los marcaron Godoy al minuto 42 y Díaz al minuto 67 del partido en el Estadio Olímpico Patria. El penúltimo partido de la fecha número 5 del torneo clausura en Bolivia se jugará el día de hoy y es el encuentro de Bolívar contra Wilstermann en La Paz a las 7 de la noche. El último partido de la fecha número 5 del torneo en Bolivia es el de Universitario de Pinto contra Blooming, que se jugará el miércoles 3 de agosto a las 6 de la tarde. Así queda la tabla del torneo clausura en Bolivia 2022 y tenemos como puntero al club Always Ready con 13 puntos y 5 partidos jugados. En el segundo lugar se encuentra Real Santa Cruz con 10 puntos y 5 partidos jugados y en la última posición tenemos a Universitario de Pinto con 1 punto y 4 partidos jugados. Los goleadores del torneo clausura en Bolivia 2022 son los siguientes: Tobar, de Nacional, con 7 goles. También se encuentra Da Costa, de Bolívar, con 4 goles. También Riquelme, de Always Ready, con 4 tantos. Romero, de Real Santa Cruz, con 4 tantos. Y Uli Barbosa, de Wilstermann, con 3 anotaciones. Esta es la fecha número 6 del torneo clausura en Bolivia. Primero se enfrentarán Nacional contra Real Santa Cruz, el martes 26 de julio. También ese día se enfrentarán Oriente Petrolero y Guavirá. El miércoles 27 de julio se enfrentarán Real Tomayapo contra Universitario de Pinto, después Universitario de Sucre contra Royal Party. Ese día también se enfrentarán The Strongest y Always Ready. Y el jueves 28 de julio tendremos dos partidos, Palma Flor contra Bolívar y Blooming contra Wilstermann. El último partido de la fecha número 6 del torneo clausura en Bolivia se jugará el viernes 29 de julio, Aurora contra Independiente Petrolero. Estos son los jugadores convocados de Wilstermann para enfrentar a Aurora el día de hoy en el Estadio Hernando Siles de La Paz desde las 7 de la noche. Bianconi no entra entre los convocados del aviador. Estos son los resultados de todos los partidos disputados el día de ayer domingo por la primera fase de la Copa Simón Bolívar 2022. El nuevo director técnico del club The Strongest, Pampa Baggio, comentó lo siguiente acerca de lo que le dijo a sus jugadores antes del partido contra Aurora. Les pedí que se saquen la responsabilidad que tenían de todo lo que se hablaba, que jueguen al fútbol, que hagan lo que hicimos en la semana y que intenten ser protagonistas en el partido, y se logró. Claudio Biagio, el director técnico del club The Strongest, comentó lo siguiente después del encuentro con el equipo celeste. Hoy estuvimos bien, estuvimos presentes en el partido, porque atacábamos. Creíamos que podíamos hacer daño con ese fútbol agresivo y los chicos estuvieron bien e hicieron un gran partido. Si les gusta el contenido, no olviden suscribirse al canal con la campana de notificaciones activada para que siempre estén muy bien informados. Darlin Reyes, el nuevo refuerzo de Always Ready, comentó lo siguiente sobre el gesto que tuvo Rodrigo Ramallo, jugador de la banda roja, con la abuelita que gritaba los goles del club millonario. Me encantó ver a la abuelita en la cancha, estos gestos te alegran la vida, es lindo ver cómo el fútbol alegra la vida de la gente y a esta abuelita que hoy nos acompañó, me encantó. Los clásicos se ganan y esta fue la postal que se tomaron los jugadores de Independiente Petrolero después de la victoria ante Universitario de Sucre por 2-0 en el clásico de la capital. Juan Godoy fue el jugador del clásico capitalino, en el que Independiente Petrolero derrotó a Universitario de Sucre por tercera vez al hilo. El delantero paraguayo no ocultó la ilusión de ser protagonista del torneo, ya que comentó lo siguiente: tenemos buen equipo para pelear. Las grabaciones del VAR se habrían entregado el viernes, ya que los audios y videos del VAR solicitados por clubes como Guavirá y Fernando Costa habrían sido entregados a la Federación Boliviana de Fútbol el día viernes. Esta información la dio a conocer Pablo Fernández. El defensor central de la Academia Paceña, Akin, expresó la invitación a la hinchada celeste para el partido de hoy contra Wilstermann a partir de las 7 de la noche.
Sago señala que quieren hacer puntaje perfecto en casa. Bolívar tendrá 3 encuentros seguidos en el estadio Hernando Siles de La Paz, hoy ante Pilsterman, jueves Palma Flor y el domingo frente a The Strongest. Se pretende conseguir las 9 unidades, ya que Antonio Carlos Sago, el director técnico de la Academia Paceña, comentó lo siguiente: hay ansias por los 3 partidos, con Pilsterman, Palma Flor y el Clásico, muy importantes para nosotros, y la concentración es total. Después vamos a pensar en Cataluña, la mentalidad está en conseguir la mayor cantidad de puntos posibles en casa. Nelson Clausen se refirió a las declaraciones de Antonio Carlos Sago, director técnico de la Academia Paceña, sobre el estado de los campos de juego, y remarcó que se le da más importancia al extranjero que al boliviano, ya que Néstor Clausen comentó lo siguiente: yo he escuchado muchas veces a Platini, Soria, Álvaro Peña, Julio César Valdivieso, hablar que se tenía que mejorar las canchas, y no se hizo. El campeón jugará en casa con su gente, ya que Antonio Carlos Sago comentó lo siguiente de cara al encuentro con el equipo Aviador el día de hoy: después de salir campeón, volvemos a jugar en casa, arreglaron la cancha y eso es bueno para nosotros. Es importante jugar con nuestra gente en casa. Álvaro Peña, el director técnico del club Aviador Pilsterman, comentó lo siguiente de cara al Clásico Nacional: nosotros ya estamos pensando en Bolívar, es un partido muy esperado. El último partido perdimos con Bolívar y ahora nosotros hemos recuperado a algunos jugadores que estaban resfriados y con problemas físicos. No olviden que nos pueden seguir por las redes sociales, ya que por ahí subimos contenido acerca del fútbol boliviano. Nuestras redes las tienen en la descripción de este video. Bolívar versus Pilsterman, varios ex en ambos equipos. 5 ex futbolistas que militaron en Pilsterman apuntan a ser titulares esta noche en Bolívar, que serían Reyes, Bruno Miranda, Carlos Melgar, Leonel Justiniano y Patricio Rodríguez. En el rojo también existen 3 ex celestes: Cristian Machado, César Menacho y José Alfredo Castillo. Estos son los datos de Pilsterman y Bolívar antes del Clásico Nacional, que se va a disputar el día de hoy en el estadio Hernando Siles de La Paz desde las 7 de la noche. Bolívar lleva 3 triunfos seguidos y va por el cuarto. La única derrota fue un 2-1 que sufrió en la primera fecha contra Blooming en Santa Cruz. Por su parte, Pilsterman marcha invicto con 7 puntos, pero solo jugaron 3 partidos, ya que tiene un cotejo reprogramado con The Strongest. En la pasada fecha salvó un punto sobre la hora ante Guavirá, jugando en condición de local. Bolívar y Pilsterman se enfrentaron en 2 oportunidades en el torneo Apertura. Los rojos ganaron en La Paz 0-1 y después los celestes se tomaron la revancha en Cochabamba al imponerse por goleada 1-4. Banquillos en peligro. Tras sus respectivas derrotas por la fecha número 5 del torneo de clausura en Bolivia, de Real Tomayapo, que perdió por 5-0, y Universitario de Sucre, que perdió su último partido por 2-0, cambiarán de entrenadores en las siguientes horas, pensando en remontar el difícil momento principalmente con la tabla del descenso. El cuadro tarijeño ha mostrado cosas buenas y malas, pero ha podido mantener la regularidad, mientras que el cuadro docto capitalino aún no ha mostrado condiciones individuales o de conjunto. Ambos se encuentran en las 3 últimas posiciones con serio riesgo de perder la categoría, pero jugarán de locales esta fecha número 6 del torneo clausura en Bolivia. Luego de la derrota, Adrián Romero se habría despedido del plantel profesional de Universitario de Sucre. Adrián Romero se despidió del plantel de jugadores y estaría a la espera de que la dirigencia acepte su renuncia del cuadro Universitario de Sucre. Si te está gustando el contenido, no olvides dejar tu like. La disculpa no alcanza y Callapino pide suspender a Sánchez por 3 años. Para Edwin Callapino, vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol, la disculpa que el técnico Erwin Sánchez le ofreció el sábado no es suficiente y anunció que continuará con el proceso deportivo en contra del director técnico de Oriente Petrolero. Pediría una suspensión de 3 años y una multa económica, ya que se conoció que el dirigente inició una demanda en contra de Erwin Sánchez por discriminación deportiva ante el Tribunal de Disciplina Deportiva. Y el documento de la demanda en contra de Erwin Sánchez decía lo siguiente: que se lo sancione con la suspensión como director técnico de toda actividad deportiva por 3 años y el pago de $25,000 americanos como multa, dinero que sea en beneficio de las divisiones menores de la Federación Boliviana de Fútbol. El mediocampista atigrado Jaime Arrascaita tuvo la siguiente opinión tras la victoria frente a Aurora: ningún partido es fácil, todos los partidos son duros y complicados, y más aún con el rival que nos tocó. Sabemos que va bien en la tabla haciendo buenos partidos, pero la verdad no fue nada fácil. Bolívar no será nada fácil.
ya que Álvaro Peña, el director técnico del Club Aviador, comentó lo siguiente de cara al Clásico Nacional Bolívar versus Wilstermann. Bolívar es el último campeón, no va a ser fácil para nosotros, vamos a ir a proponer en La Paz. El último partido contra ellos, Wilstermann perdió 1-4 en Cochabamba y queremos revertir eso. Bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Si fue así, ya saben que se pueden suscribir por acá con la campana de notificaciones activada. También ir a ver uno de nuestros últimos videos y un video recomendado también. Nos estamos viendo en una siguiente ocasión. ¡Chao!